niños. ¿Pero qué se hizo de ese tiempo a esta parte? Araceli, contanos. Mercedes, el pasado 11 de enero nosotros llegábamos hasta la ciudad de Lambaré para conocer el terrible caso de unos 8 menores, niños de 4 meses a 15 años, son todos hermanos. La mamá en aquel entonces estaba con paradero desconocido, luego las autoridades como la Policía Nacional llegó hasta ella y la aprendieron, creo que ella está detenida, ella también. ¿Y qué es lo que pasó? En aquel entonces hablábamos con la defensora de la niñez, Lorena López, nos mencionó de que ella había dejado una advertencia para el padre de estos pequeños. Sin embargo, aquí están nuevamente los vecinos, ¿verdad? Los que están preocupados por la seguridad de los 8 niños. Gladys, en aquel entonces vos ya hablabas con nosotros y nos comentabas un poco la situación. ¿Mejoró, avanzó el caso después de la intervención de la defensoría de la niñez? Realmente sí. Algo se hizo, vinieron acá, pero siguen las mismas, ¿sí? Vinieron en el sentido de que la señora tiene una presión, está en prisión ahora mismo, se vino lo que para hacer la limpieza acá, pero realmente igual siguen en abandono porque el papá también no está cumpliendo realmente con todo. Los chicos si se bañan es porque vienen unas vecinas a bañarle, a asistirle a los niños. ¿Y qué es lo que nosotros le exigimos a la jueza, a Lorena, a Carolina Noguera? Que ellos tomen acción con esto. Hay un bebé ahí, están en situación de riesgo todos los chicos. Pero ella, ¿qué nos dice? Que nosotros, si conocemos una familia acogedora, un lugar, que nosotros la avisemos. Que ellos no saben qué hacer. Y en aquel entonces ustedes decían de que ya no podían. Claro, claro. Y ahora mismo nos está diciendo que nosotros veamos también a dónde llevar a los chicos. La casa, por ejemplo, estaba llena de basuras, estaban hacinados en tres piecitas. Recuerdo que en aquella vez también se había hecho un comunicado a la municipalidad, un pedido de que vengan a limpiar. ¿Pasó eso? Sí, sí, vinieron, pero fue realmente también todo un tema para que se pueda limpiar porque, bueno, él no quiere despojarse de las cosas. Sí, exactamente. Entonces, se hizo hasta una parte se logró, falta todavía más. Y bueno, estamos esperando que puedan volver para continuar, porque cuesta mucho con él que se haga la limpieza. De hecho, que vinieron algunos familiares también para intentar ayudarle, pero no está dejando que se le ayude en ese sentido. También hay vecinas que vienen a ayudarle, pero ahora él ya no está permitiendo también. Ayer tenía una evaluación psicológica. Y no le dejo. ¿En la CODEN? En la CODEN, sí. ¿Acá están algunos de los vecinos que le dan de comer, que le ayudan a bañarse? Sí, sí, de hecho que como vecinos todos nos juntamos y se le da en donación, se le está asistiendo, pero como te digo, no hay mucho, de parte del papá no hay mucha apertura también. O sea, es como que está dejándonos todos a nosotros y él nos está poniendo también de su parte. ¿Intentaron comunicarse nuevamente a la Defensoría de la Niñez o directamente se comunicaron con el juzgado? ¿Qué pasó en eso? Estuvimos hablando con la jueza y fue lo que nos dijo. Que ustedes tenían que buscar las casas. Si ustedes conocen a alguien que se pueda hacer cargo, sabiendo que es su trabajo, es algo que nosotros no podemos hacer eso. Sí. Bastante triste por el estado de ellos, ¿verdad? Si vamos a acercarnos un poquito a los vecinos, ¿verdad? Acá habló también ella. Qué triste que es, señora. ¿Usted es madre? Desgraciadamente tengo, perdón, pero a mí me tocó mucho justamente por eso, porque yo tengo 3 hijos ya grandes, gracias a Dios, ¿verdad? Y entramos a ver cómo viven estos niños. Es inhumano cómo viven. Es inhumano porque están durmiendo en el piso, en la tierra. Unos cuantos, hay una sola cama donde duermen todos. Los más grandes duermen en la cama con el papá y los otros duermen. Y nosotros, yo prácticamente con la otra señora entramos para verle al bebé y vimos y no. ¿Y le bañan? ¿Le bañaban? ¿Usted le bañaban? Solamente si nosotros le llevamos a bañar. ¿Y no, no? No. Y todo lo que se le trae, no sabemos qué pasa con lo que se trae, pues se le trae sábanas limpias y desaparecen todo, pero sin embargo, ahora no nos dejan verle. El papá
nos ataja para que no podemos entrar, te voy a decir. ¿No? Cerró ya. Ya se cerró él y no nos deja entrar en la casa. Y eso es para nosotros preocupante porque hay vecinos que cuentan que hay ruido, hay llanto, no sabemos si los niños están... Disculpame, tenemos información de que a la noche entra hombre que no, y se escucha ruido de llanto y no sabemos qué está pasando ahí también. Entonces esa es nuestra preocupación, hay extraños que están entrando ahí. Gravísimo, gravísimo. Muy terrible esto. Las criaturas tienen que salir de ahí. Que tome intervención con esto la jueza, porque realmente ya se está pasando, ya es suficiente. Creo que es el momento de que ella, que hagan algo ya, porque ya es demasiado, los chicos ya están con un trauma ya excesivo. No se están yendo a la escuela. Hay una de las niñas que tiene 13 años, una vecina que es profesora, le está empezando a enseñar el abecedario. Eso yo lo vi y me quedé así ordenada porque es la que les cuida a todos esos niños. Y no quiere ella irse a la escuela, quiere estudiar, pero no puede porque ella es la que se hace cargo de los niños. Una criatura nomás también. Una criatura más pobrecita y hay que enseñarles todo. Y vinieron a la municipalidad y quedamos en shock porque nos dijo el señor que vinieron a limpiar, se fueron todos enojados porque el señor reaccionó porque no quería que se lleve sus cosas y encontraron muchos alacranes. Y ahí no se llevó ni el 30% creo de las basuras. Esos niños están en un basural, bichos, de todo ahí. Y eso es lo que nosotros fuimos a hablar con la jueza y nos salió con la historia de que nosotros busquemos casa, hogar o a una familia que le pueda acoger porque ellos no tienen lugar. Y yo dije, ¿cómo el Estado no puede tener una casa de hogar, no sé, un albergue para esos niños que están abandonados por su familia? Y son 8, imagínense, 8. Y la bebé chiquitita que no sabemos. El día que entramos... La bebé le dimos agua y usted no se imagina cómo tomó el bebé el agua. Sí, está con este calor. Sí, ni agua no tenían para tomar. Y para nosotros, te digo, es terrible esto, este caso. Mercedes, pero sin duda alguna este caso es más allá que terrible, es algo que te debería determinar. En aquel entonces escuchábamos a la defensora de la niñez, Lorena López, reitero su nombre porque ella habló con nosotros. Esto ya quedó a manos de la jueza Carolina. Carolina Noguera. Le pedimos y le exigimos a ella que tome carta en el asunto, porque como le decimos, ya hay casos, es que la gente está escuchando ruido, no podemos entrar. Se tiene que hacer algo con esos niños, buscarle un lugar y asegurar su futuro, porque acá no tiene futuro, no comen, no toman, no, ni siquiera las comidas podemos ofrecerles porque ellos no están acostumbrados a comer. Eso es una cosa de loco porque están comiendo viviendo de comida chatarra. Es inhumano. En aquel entonces ya nos había especificado la defensora Mercedes de que inclusive creo que los más pequeñitos necesitaban contar con cédula de identidad y que los más grandecitos, que ya rondan por casi la adolescencia, no estaban yendo a la escuela. Acá lo acaba de confirmar nuevamente la vecina de que una de ellas les está enseñando el abecedario, ¿verdad? Ella está entrando en la adolescencia. Es muy triste la situación, son 8 hermanos. Su caso se torna más delicado, Mercedes, porque son hermanitos, ¿verdad? Y a veces se les va a complicar a ellos separarse después de vivir... No, de hecho lo que se busca es evitar separarlos justamente, por eso encontrar un hogar para que los 8 puedan ir juntos se complica, pero eso no significa que no se tenga que estar gestionando y que se traslade la responsabilidad a los vecinos que están denunciando, ¿no? Son las autoridades las que tienen que encontrar una solución a este flagelo. La leche del bebé, ¿qué leche toma? ¿Qué se les puede acercar a ellos y a lo mejor le pueden hacer llegar en este interín también a esta familia? Bueno, nosotros queremos ayudarlos, ¿verdad? La bebé necesita seguro tomar una leche en específico. ¿Qué le suelen dar? Los vecinos le estamos colaborando con la leche maternizada, pero ella no está acostumbrada a tomar leche solamente porque le daban yogur aguado. Entonces ella quiere solamente yogur. No nos toma, dice, porque ya hicimos todo eso. Tenemos leche para los vecinos colaboraron.
Y aparte el papá no colabora en nada. Yo creo que no. Es más, él a cuatro niños, que son los últimos, él los rechaza prácticamente porque dice que no son de él. Y no está reconocido, pero sin embargo le tiene ahí. Le vive con él. Entonces nosotros no entendemos la actitud del hombre porque le tiene ahí esos bebés, y porque son bebés todavía. El más chiquito tiene 4 meses, él toma, trabaja todo lo que vos quieras, pero toma mucho. Bueno, nosotros queremos también agregar, estos chicos necesitan, ellos quedan solos realmente. Y los cuatro más pequeños, o sea, todos necesitan una atención psicológica también, porque hay un trauma, hay videos en donde se ve que hay algo más está pasando. Por eso es lo que nos preocupa e insistimos en que se haga esa evaluación que él ahora negó, que no permitió que se le lleve. Eso necesitan urgente. Pues se toma acción antes de que sea más tarde. Claro, si no ya va a ser tarde para él. Queremos también que se le haga una evaluación médica para ver en qué condiciones están esos niños, si no han sido abusados, porque adentro no sabemos qué pasa de noche. Y justamente por esa razón la madre está allá adentro ahora, y él se quedó con este señor que no colabora absolutamente con nada. Bueno, esta es la segunda llamada de urgencia en este caso, Mercedes. El pedido de ayuda, socorro por parte de los vecinos, que están muy preocupados por estos pequeñitos. Y que son muy valientes realmente, porque no se quedan de brazos cruzados, insisten con una asistencia para los pequeños, y ojalá pronto tengamos respuesta de las autoridades, porque le vamos a dar seguimiento al caso. Gracias, Sara. Hasta luego, Mercedes. Gracias a vos.